entera. De caro un pano pa' abajo, soy la guayaba. La península de Paria cuenta con una diversa herencia cultural, legado de los afrodescendientes que llegaron desde las Antillas a trabajar en las haciendas de cacao y café. Paria está ubicada en el estado Sucre, en el extremo nororiente de la Venezuela continental. Al sur de Paria, la riqueza musical se mezcla y forma parte de artes y oficios. Le voy a cantar un yojo, yojo. El yojo es un canto de recolección ancestral. Isidora y Lorenza Urbaneja son exponentes de esta manifestación. Yo pienso que la tradición se ha perdido porque las gentes mayores se salieron mucho de los campos. Vamos a dejullar el cacao, manita yojo. Para irnos para la casa, manita yo. Y que vamos a echar una puradita porque ya me está dando hambre. Entonces, como la gente se ha ido, la juventud que ha ido naciendo, ya no está oyendo eso. No lo conocen, en realidad no lo conocen. Ya tengo hambre, manita yo. Y adiós, ¿qué te digo yo, manita yo? Sí, hay quien los enseñe, porque si por lo menos me llegan 3-4 personas o varias más a la casa que yo le enseñe el yojo, yo se lo enseñaría. Mi hermana, mira que yo le estaba dando clases a unos niños allá en Choro Choro, en la escuela de Choro Choro, del yojo. Y como esos niños se pusieron a estar diciendo, y adiós, Valecita, yo dije, yo no soy raro, yo no soy mojigangue ninguno, y no quise ir más. Y adiós, ¿qué te digo yo, morena yo? Yo sí voy a vivir, valetita, yo. Como uno salía para una hacienda y para uno alegrarse, uno cantaba el yojo. Y cantábamos el yojo para más cuando estábamos cogiendo café. Que entonces en otra cumbre por allá estaban otros más. Y hasta los mismos hombres nos respondían por allá. Y que qué tú haces, valecita, yo. Y adiós, que te digo yo, manita, yo. Y que yo voy, perrío, valecita, para donde uno fuera. Íbamos cantando yojo. Sobre todo el yojo era como uno, como una comunicación para que otro nos oyera, una amistad de uno, alguien nos oyera y nos respondieran también. Y uno se podía decir tantas cosas porque también sabíamos cómo estaban aquellas familias, si estaban enfermos, si no estaban, si nos invitábamos para pasar un domingo juntos. Propiamente era un medio de comunicación. Cuando íbamos a agarrar el agua en la mañanita, entonces le cantábamos que ya aquella persona de allá lejos. Espérame en el manantial, manita yo, que ya yo voy a ir a buscar agua, manita yo. Pele tambor, manita yo, morena yo. No, yo digo que sería de la gente inglesa, de por ahí. Porque yo se lo conocí a mamá abuelita. Yo digo que mi abuela era de por ahí. A mamá abuelita, que era, ella era de Guiria. Y tú sabes que para allá existían mucho los ingleses de Trinidad, de... Y ella era eso, por eso yo, nosotros somos negros, porque somos raza de esa gente. Y adiós, ¿qué te digo yo, manita yo? Y adiós, ¿qué te digo yo? Y que si ya nos vamos a ir. Y adiós, ¿qué te digo yo, Alecita yo? Embójatalo bien para que no se caigan los granos, manita yo. Y adiós, ¿qué te digo yo, manita yo? Las bolitas de cacao son tradición en Paria. Arsenia Ruiz lleva toda su vida dedicada a aliñar el cacao y venderlo. Conoce todos los secretos. Desde que nací, desde que tuve conocimiento yo, aquí había molendera de cacao por mundo. Y escogían el que era el mejor para comprarlo. Se podían escoger las mujeres que hacían cacao y bueno que lo hacían. Yo más aprendí viendo que haciendo.
La que me enseñó se llamaba María del Jesús. Y una señora que llamaban Domitila Bastardo también. La señora con quien yo aprendí, ella me mandaba. Anda, Chena. Ella me llamaba Chena. Anda, Chena, y ayuda a Domitila. Y yo le daba, y yo iba, y le ayudaba, le hacía un armario llenito de cacao. En menos de una hora ya ese cacao estaba hecho. Porque yo lo que he tenido siempre es las manos muy, muy rápidas. Yo te hago 500 pelotas de cacao en hora y media. Hago 500 pelotas. En menos de hora y media, a veces en una hora, según y como esté. Bueno, desde que yo tenía 17 años, le vendo al pueblo. Vendo al pueblo. Y en mi casa, yo lo vendo en mi casa. ¿Qué debe hacer? Preparar bien. Preparo bien el cacao. Lo hago lo que le echo justamente, que uno no salga del otro, el aliño. Que ni salga el clavo, ni salga la canela, ni sale nada. Sale un chocolate perfecto. Y me canso de decirle a los demás cómo se hace y ellos no lo hacen. Entonces, sí. No lo hacen, ni las hijas mías lo hacen igual. Porque ellas dicen que yo le echo mucho, que yo no sé qué, que mucho gasto no. Hay que gastar para poder hacer las cosas buenas. Mis amigos son así, sin distinción de colores. Yo tengo una hija que ya hace. Yo le enseñé. Y creo que todas sepan hacerlo. Y creo que si yo me muero y quedan ellas, puedan hacerlo. Antes vino una hija y me dijo, mamá, vamos a poner una fábrica. Vamos a poner una empresa de cacao de eso, que tú haces así. Y yo, no, yo estoy muy vieja ya para la gracia. Me lo hubieran propuesto joven, bueno, sí lo hago. Viejo no tiene sonrisa bonita, ni cara bonita, ni nada. Me vengan bromando a mí. Pueblo Yaguara para el pueblo de la agricultura. Se gana mucho dinero cuando el cacao se madura. El pueblo Yaguara para el pueblo de la agricultura. Se gana mucho dinero cuando el cacao se madura. El cacao también resuena al ritmo del tambor de Yaguaraparo de Cheo Guilarte. Este golpe, como decir tambor, para bailar un baile más sencillo, más suave, que el mismo golpe de Baluvento, de Guiria. Este se diferencia al golpe de Guiria, que es el golpe de toda, el único golpe que ya queda, se puede decir, en toda la primera parrilla, es nada más este toque nada más. Eso viene de la costa de Guiria. Bueno, viene cuando la inmigración llegaron de los negros cuando eran esclavos. ¿Entiendes? Llegaron, como decía aquí, a Yaguaraparo. Bueno, probablemente un valor típico que tenemos nosotros aquí, en Pari, aquí, en Cajigal, para celebrar a Santo Patrono San Juan Bautista. Y salía en Santiné la patrona. ¿Entiendes? Que son los días que sale uno a cantar, a bailar. Trajo un señor llamado Domingo Antonio Aguilera. Fue el primero que llegó aquí en Yaguaraparo con a tocar tambor. Cuando yo escucho, como decir, una música de tambor, yo siento como si los pies me hormigaran así, como decir que la sangre se me agitara, como decir, cuando escucho el sonido. No sé si es que lo llevo eso ya en la sangre ya. Ese soy yo, el negro que baila bueno, con el tambor de Yaguaraparo. Que si no bailo, yo voy a una fiesta y si no bailo tambor, no hay dos para ninguna fiesta, por más buena que esté. El Golfo de Paria baña la costa sur de la península.
por ese mismo golfo llegó Colón a la América continental. Luego, los afro-antillanos huyendo de la esclavitud. Juan Félix Piñango fabrica botes en Irapa desde hace más de 40 años. Yo me lo aprendí con un tío mío. Él aprendió por su cuenta y él no tenía maestro. Él aprendió así por su cuenta. Y él llegó y se puso a hacer botes por su cuenta, sin ninguno enseñarlo. Bueno, y yo fui creciendito. Yo el trabajo primero mío era hacer conuco. Después me puse a pescar. De pescar a recoger cacao, a tumbar cacao y eso. Después como yo vi eso, que hasta cuaima me picó. No me gustó el monte. Me pegué los pies de él a aprender ese trabajo. Sí, porque me gustó el trabajo ese. Yo para esta fecha he hecho 102 barcos. Bote. Ese lo piden aquí mismo el pueblo. La técnica de eso es armar primero el casco, hacer la orme, la popa, la proa. Después que tú hiciste eso, que lo montaste, metiste la primera cuadra en el centro. Y ahí tú te vas guiando ahí, le metes cintica así como está allá. Bueno, la diferencia que tiene ese bote de fibra y la de madera, madera es más mejor que el de fibra, porque vamos a poner que el de fibra, esos botes bollan. Usted lo llevó una parte honda y llegó y lo hundió, el mismo boya para arriba, y el de fibra no. Por el asunto es lo que más, la carga que agarra, lo liviano. Un bote de fibra, la carga de ese bote, no la agarra un bote de fibra. No lo agarra. Y lo que agarra el bote de fibra, lo agarra ese bote y queda buscando más todavía. Todo el mundo le gusta aquí Wiria, Irapa, Carupa, entonces que para Carupa, los Caribes y Margarita hacen bote por ahí. Y los botes míos hasta están por ahí trabajando. Y el velo dice que ese bote lo hizo fulano. Uno de los botes que fabricó Juan Félix lo conduce Cruz, un pescador artesanal de Irapa. Aquí lo más se pesca es la culvinata, el mucro, el torroto, el roncador. Yo tengo 12 años pescando. De los 12 años yo pesco y ya yo sé cómo de esta pesca. Pues. De que yo tengo conocimiento, mi padre, mi abuelo, todito han sido pescadores. Mis hermanos, mi mamá. Todito. Y bueno, y así fue, y me gustó la pesca también, y estoy aquí en la pesca. En marzo de 2008 se aprobó la ley que prohíbe la pesca de arrastre en Venezuela para preservar la biodiversidad marina y favorecer a los pescadores artesanales. Opino la pesca de arrastre que está malo porque mata mucho pescado. La corriente del agua lo lleva para allá arriba. Este es el famoso de Caño Aruca. Nosotros aquí pescamos puro con nylon. Nylon con su anzuelo y palambre, que es igual, casi igual que el anzuelo. Este es un vivero de pescado. Y esto manda prácticamente todos los años pescado y uno siempre agarra. Están en momentos que uno se aguanta para que el pescado crezca, para poderlo agarrarlo, porque si uno lo agarra pequeño, entonces después cuando llega grande, ¿qué vamos a agarrar? Y después, ¿qué le vamos a hacer? Le damos a los hijos nosotros cuando esté un poquito más grande. Y así. El coco llegó a la península de Paria de mano de los indios que migraron, primero a las colonias británicas y francesas del Caribe y luego a estas tierras para trabajar en las grandes plantaciones. Desde entonces
se creó una cultura de siembra y procesamiento del coco en la región de Paria. Tengo 2 años subiendo mate coco, inventando. Uno se puso a inventar, que a jugar, pues así con los primeros, así jugar con bromitas, así, casitas y bromas. Entonces, ahí me empezaron a subirme en la mate, nos pusimos a sacar un invento y a más que se montara mate coco. Bueno, y ahí voy agarrando hasta que a la final, este es el deporte que me gusta ahorita porque da más fiar, nadie lo regaña en el trabajo. Si usted quiere trepar, usted trepa, si no, no trepa. Pero como uno tiene trepar, porque las mate coco es por unidad, entonces si usted no tumba, no gana. Entonces, eso es un broma que uno tiene que ver. Pues entonces, como a mí no me gusta, me regaña, entonces este es el deporte que yo agarré. Hay derivados que de jabón para aceite comestible, de jabón de lavar, jabón para el champú. Creo que hay como unos 47 derivados que sacan de la copra, del aceite de la copra. Lo rayan para el guisado del pescado, para el arroz, para ahí lo hacen en merienda. Yo tengo actualmente aquí en la zona 26 años comprando coco. Ya desde muchacho me inicié, estoy a raíz de eso compré esta hacienda, trabajando duro por aquí, los cocales por aquí. Más de 100 años. Esas son matas que tienen más de 100 años. Esos cocales aquí, en Sucre, y en la región de Paria. O sea, Lapa, Mariño, Cajigal, Valdés, que son una de las donde hay más producción de coco, pues, donde existe más el producto. Las diversiones pascuales o comparsas son manifestaciones tradicionales de calle que conjugan música, danza y representación teatral. En Paria, una de las pocas que se realiza desde hace más de 35 años, es la que comanda Dominga Bolaños en San Antonio de Irapa. Bueno, eso entramos bailando. Después que bailamos, llega un tirador y me lo mata. Entonces ahí le van cayendo una por una porque él lo mató, que tiene que pagarla, y así vamos hasta que ese animal buscamos al doctor que nos los cure con su enfermera. Por aquí la única diversión soy yo. La única diversión soy yo. Pues yo empecé como de 18 años en esto. Bueno, yo tenía una tía y ella por primera vez sacó unas mariposas. Y yo dije, mi tía la sacó y yo no la puedo sacar, pero yo estaba chamaca. Bueno, y con el tiempo empecé. Ahí están las yernas, están las nietas, están las hijas, están una parte de las vecinas, pero más es la familia mía, las hijas con los hijos. Aunque a las diversiones se les da un origen indígena y europeo, los afrodescendientes de Paria las hicieron suyas. Mi águila no es africana porque esa la he criado yo y el señor me la tiró fuera porque le dio la gana. ¡Ella a mi casa llegó! Porque es una campesina. En mi corral me llegó y acabó con mi gallina. Lo mandé a llamar a gente para que me haga un favor, que se lleve este traidor que se ha puesto impertinente. El argumento de las diversiones de Dominga, como casi todas, siempre tiene la figura de un animal que muere o es asesinado y luego es resucitado, lo que da un sentido ecológico y de encuentro con la naturaleza a las diversiones.
señor. Señora, me demoré porque yo estaba ocupado. Pero aquí ha llegado. ¿Y qué caso tiene usted? Lo mandé a llamar al doctor para que viniera enseguida. Tengo la águila herida, a ver si me la podrá curar. A ver, un rechazo, no le hicieron nada. Te vas a quedar tranquila, a favor te voy a pedir. Si no te deja inyectar, te voy a dejar morir. Con el doctor me voy a ir, hasta el maletín voy a batir, porque la lidia de esta enferma ya no la puedo sufrir. Señora, no se moleste. Aquí estoy, doctor. Me le vine a presentar porque me llamó el doctor a inyectar a este animal como enfermera mejor. Sí, me gustan los animales. ¡Ay, mi hijo! Si empiezo, no acabo. Yo he sacado más de 30 animales y todito, casi todos los llevo repetidos. Siempre se celebra así como vamos actuando. Te seguiremos bailando. Levántate, Águila Negra. Bueno, eso lleva fardas de porca, ancha, larga, blusa. A mí no me gusta que estén enseñando al pellejo, sino su blusa a taparse, en apargata o bien sea las abuelitas que dicen, con su sombrero alegre, con papeles que sean bonitos. Eso es lo que a mí me gusta. Bueno, por mí ya se va perdiendo, porque los que me acompañaban ya no quieren. Ya se encuentran así, las muchachas se encuentran ya zagalejas, ya le dan pena. El día que Minga pele, todo el mundo se va a quedar descapotado, porque ninguno va a querer. Yo me encuentro con alegre, contenta, entusiasmada. Y cuando yo veo a mis muchachas toditas vestidas, para mí esa es una alegría grandísima. Que yo desearía de que eso no se acabara nunca, pues. La península de Paria es una muestra de la diversidad cultural del país. La herencia afro está presente en artes y oficios que se transforman, enriquecen y perviven en esta región del Estado Sucre. Una gaviota que cruzaba el mar, yo vi una gaviota que cruzaba el mar, con sus alas rotas de tanto volar, con sus alas rotas de tanto volar, su rico plumaje sacudió en la arena.